Fíjate que no hay oposición en Chile. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque están todos agarrados a la corrupción. Si tú hablas, yo te denuncio. Mm. No hay oposición porque está paralizada por la corrupción. ¿Ya? Entonces, hay que dudar de los blanditos. Los blanditos son los más corruptos. Los más duros en este momento son los que dicen la verdad y los que están menos corruptos. ¿Quiénes son los blanditos, por ejemplo? Pues Chile vamos, Chile fuimos, como le quieran llamar. O sea, está lleno. Yo te aseguro que si escarbas un poquito por ahí, uy, 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 las cosas que van a salir. La centro-derecha, tú te refieres. La centro-derecha. La principal candidata a la encuesta hoy en día de centro-derecha. Evelyn Matthei es blandita. Evelyn Matthei es blandita, entonces. Sí. Ella es de centro-derecha. Bueno, yo también, cuando ataca a Bukele, que lo que se necesita en Chile es un Bukele, cuando Evelyn Matthei ataca a Bukele, ya no me produce confianza. Cuando viene un comunista y la abraza y ella se pone súper tierna, tampoco me produce confianza. ¿Cierto? Entonces, yo prefiero en estos momentos, y digan machista, lo que quieran, en estos momentos necesito una mano dura de hombre para arreglar el país. Ya,